Andreas, buenas noches y bienvenido a Enigmas. Hola, buenas noches y muchas gracias, ¿eh? Bien, Andreas es noticia estos días y lo es, además de por su reconocida honestidad, algo que ya no se lleva, algo ya no se estila, lo es porque acaba de sacar un libro en Editorial Planeta, Las nubes del engaño, libro que no hemos leído todavía con la atención que nos hubiera gustado, y hemos de decir que es un libro importante, que es un libro denso, pero fácil de leer, que es un libro con cantidad increíble de cosas, y que todos los aficionados al tema OVNI, a los enigmas en general, se van a encontrar encantadísimos leyendo el libro, porque recoge, no todo, porque ya él nos ofrece en el prólogo otro próximo libro, que más o menos pues le dará fin a una etapa en la vida de Andreas Faber-Kaiser. En principio, cuéntanos, ¿qué son para ti, o qué quieren ser las nubes del engaño, Andreas? Las nubes del engaño son, para mí, todas aquellas que nos han metido encima de las cabezas durante siglos, haciéndonos creer que era divino algo que muy posiblemente no sea más que una tecnología procedente de una inteligencia superior a la nuestra, que ha convenido disfrazarla de divinidad durante todos estos siglos y que hoy en día estamos desenmascarando como simplemente procedentes de esto, de unas inteligencias superiores, por lo menos en el plano tecnológico, a nosotros, que conviven con nosotros siempre, que según mi hipótesis, como siempre, provisional, actualizada a hoy, nos fabricaron, no ya nos crearon, sino nos fabricaron en una época remota, y que desde aquella fabricación no han dejado de estar lejos de nosotros en ningún momento. Las nubes de engaño son aquellas que, por ejemplo, en el caso cristiano, aparecen en la Biblia, en otros textos y en otras religiones, aparecen en otros legados antiguos. En el caso de la Biblia, todos los aficionados al tema conocen de sobras las nubes que aparecen inteligentemente guiadas ante el pueblo de Israel y en otros pasajes bíblicos, y que son lo que hoy en día son las nubes que nuestros pilotos tienen que esquivar a veces para no chocar con ellas. Las nubes del engaño, pero hay más. No se trata simplemente de desmontar una serie de leyendas o una serie de religiones o una serie de filosofías, sino que Andreas Faber-Kaiser avanza algo más y, en fin, habla de manipulación. Alguien juega con nosotros y él trata de demostrarlo. Y yo creo que en las nubes del engaño casi lo demuestra, o al menos nos deja una tremenda inquietud en el espíritu. Una tremenda inquietud porque uno se da cuenta, como ya dijo el conocido Charles Fort, pues que estamos como en un corralito metidos y da la impresión de que alguien nos vigila, nos controla, nos da de comer y nos engorda. ¿Pero para qué? Ese es el gran enigma, que no lo sabemos. Denuncia muchas cosas importantísimas. Por encima, simplemente, Andreas, porque sí. Si habláramos de todo el libro, pues no tendríamos tiempo, nunca tenemos lo suficiente, pero en esta ocasión nos faltaría mucho más. Pues digamos que, aparte de hablar de algunos aspectos de la Biblia y de algunas facetas muy, 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 muy específicas, pues también nos habla de cosas muy, muy actuales. Nos habla de monstruos, nos habla de los hijos del cielo, nos habla del mensajero volador, tráfico aéreo en la Roma antigua, la gran oleada clásica después de Belén, nos habla de el posible mundo subterráneo, ese mundo que puede haber debajo de nosotros, nos habla de tantas y tantas cosas. Pero hay una muy, muy interesante, muy actual. Hay dos, en realidad, pero vamos a empezar, si te parece bien, Andreas, por la Virgen de Cuba, sí. Algo que ocurrió en la Bahía de La Habana en 1982 y que Andreas recoge con una, diría casi, crueldad absoluta. Y digo crueldad porque imagino que cuando nuestros oyentes escuchan lo que tú vas a contar de la Virgen de Cuba, se van a acordar de infinidad de otras vírgenes que han visto en otros sitios y se van a cuestionar si lo que ellos vieron pues realmente fue una virgen de verdad, de las que bajan del cielo, en el caso de que bajen, o lo que vieron fue lo mismo que se vio en Cuba. Cuéntanos qué pasó en Cuba. Bien, en Cuba hay que empezar a hacer un poco de historia y decir que, por una causa que desconocemos, la Virgen, una imagen de la Virgen, hizo acto de presencia sobre el cielo cubano en los últimos cambios de gobierno que hubo en la isla. Y, por ejemplo, a final de la Guerra de la Independencia, en el siglo pasado, en el año 1933, volvió a aparecer la Virgen
poco antes de caer Gerardo Machado, el dictador, y sobre Santiago de Cuba, días antes de que el propio Fidel Castro lograra triunfar con su revolución, volvió a aparecer la... sobre Fulgencio Batista volvió a aparecer la Virgen. Ateniéndose, o sea, haciendo, escogiendo este motivo, para sabiendo que así pueden impresionar al pueblo cubano, los servicios de inteligencia americanos pusieron en 1982, en abril de 1982, un submarino, posiblemente sean dos, en un punto cercano a la bahía de La Habana, y proyectaron sobre la bahía de La Habana una imagen, un holograma de la Virgen. Perdón, Andreas, sí. Expliquemos si te parece lo que es un holograma para los oyentes. Digamos que un holograma es una fotografía tridimensional que se proyecta, pues casi como usted puede proyectar en casa una diapositiva, solamente que con un aparato algo más sofisticado. Esas imágenes hologramáticas tienen relieve, tienen volumen, es decir, usted podría dar la vuelta alrededor de la proyección y ver todos los lados del objeto que fuera, sea una imagen, sea un coche, sea lo que sea. Ha habido en España, creo que en Madrid y en Barcelona, ha habido hace unos meses una exposición con, me parece que era de la casa Kodak, en combinación con alguien de coches, creo recordar, y se proyectaba una fotografía de un coche. Entonces a uno le daba la impresión de que podría abrir la puerta, pero claro, si se acercaba y lo intentaba, metía la mano a través del coche, porque no era más que una proyección hologramática. Exacto. A través del rayo láser, que es como se puede proyectar el holograma. Explicado esto, sabemos que ya hay tecnología para poder proyectar en el espacio o encima de una encina o de cualquier otro árbol la imagen que queramos y verla, e incluso si fuera un holograma cinematográfico se movería, ¿no, Andrés? Exacto. Y estás hablando casi de Fátima, ¿no? Bueno, yo no he dicho nada. Bueno, has mencionado un árbol. Siempre hay árboles, ya lo sabes. Sí. Bueno, pues esto. Se acogieron a la creencia popular o a la mentalización popular que había en Cuba de que antes de un cambio de régimen aparecía la Virgen, para mentalizar al pueblo cubano de que Fidel Castro estaba cercano a su final. Esto es lo que sucedió. No se filtraron noticias al extranjero. Únicamente dos emisoras cubanas en Miami dieron la noticia, la VRHC y la WQBA, la cubanísima, conocida por la cubanísima, dieron la noticia en Miami, pero solo dieron la noticia y luego nunca más repitieron nada. En Cuba, según mis informaciones, se detuvieron a bastantes testigos de este fenómeno. Un hombre que estaba buceando fue llevado a un hospital con un ataque de histeria. Fue tiroteada la imagen por dos patrulleras cubanas. Y bueno, esto es todo lo que sabemos sobre este caso. Yo lo aporto en el libro precisamente para demostrar, porque estaba hablando, cuando cito este ejemplo, estaba citando avistamientos en la Edad Media de cruces, de imágenes en el cielo, relacionadas con fenómenos absolutamente extraterrestres y no tan divinos como parecían ser, y para demostrar que esto se puede fabricar perfectamente y tranquilísimamente. Y que si los americanos lo hicieron en Cuba, otros seres, otros entes, lo han podido hacer en otras épocas de la vida para impresionar a determinados pueblos y sobre todo para llevarlos y traerlos por donde quisieran, ¿no es eso? Exacto, sí. La gran manipulación que decía nuestro común amigo Juan García Tienza. Sí, la gran manipulación, aunque Juan García Tienza no le gustan mucho los ovnis, pero sí ha intuido muy bien lo que es la manipulación cósmica que se lleva en este planeta, sí. Y si quieres nos explicamos un poco esta manipulación en su aspecto global, muy muy rápidamente. Bueno, y sin prisa, porque yo creo que ¿tenemos tiempo? Sí, tenemos sí. Tiempo. Aparte de que creo que lo más importante que hay en tu libro, Las nubes del engaño, o al menos está subyaciendo en cada una de sus páginas, está subyaciendo esa gran manipulación, que no tiene nada que ver con el libro de Atienza, ni mucho menos, sino que tú precisamente recurres a pruebas históricas a través de las cuales nos vienes a demostrar o intentar demostrar, puesto que Andreas Faber-Kaiser nunca asegura nada taxativamente, lo pone siempre en tela de juicio, para que los demás seamos los que decidamos, pues que a través de la historia alguien nos ha estado manipulando, alguien nos ha estado manejando. Entonces sí, hablemos globalmente de esta gran manipulación, que a través de imágenes, que a través de luces, hemos sufrido, padecido o quizá para algunos disfrutado, yo no lo sé. Bien, te voy a dar un par de citas primero. Por ejemplo, Benjamin Disraeli,
en el siglo pasado, en su obra Königsberg, ya dice que el mundo está gobernado por personajes muy diferentes de aquellos que creen los que no están detrás de las cortinas del teatro, que realmente los gobernantes no son quienes gobiernan este mundo. Esto estoy absolutamente convencido hoy en día. Hay una correspondencia de la secta de los Illuminati, los Iluminados, concretamente entre un italiano Mazzini y un inglés Pike en el siglo pasado, hace más de 100 años, en que ya están diseñadas las tres guerras mundiales, las dos que conocimos y una que tiene que venir. Y muy concretamente con los motivos para los cuales se han diseñado estas guerras, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial para debilitar Europa, la Segunda Guerra Mundial para fomentar la creación del Estado de Israel, y la Tercera Guerra Mundial, que esperemos que no llegue, para usar el Estado de Israel para enfrentar el mundo del judaísmo con el mundo islámico y provocar una tremenda guerra de destrucción planetaria. Pero hay también otras inteligencias que están equilibrando el escenario mundial de estas guerras muy, muy sabiamente. En el año 1981, o sea, hace 3 años, apareció un libro interesante, Life Itself, La Vida Misma, de un autor muy conocido, que es Francis Crick, que fue el premio Nobel que descubrió la estructura del ADN, un bioquímico inglés. Y en esta obra, él afirma, hace escasos 3 años, que fuimos creados por una supercivilización del espacio, creados, fabricados, que en la Tierra hubo una siembra, una infectación de la masa originaria terrestre con unos microorganismos programados para que en un futuro nos dieran a nosotros, fabricaran al ser humano a partir de estos microorganismos. Esto hace 3 años, pero resulta que el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los quichés, una de las ramas de la gran familia maya centroamericana, ya dijo esto hace miles de años. Y recorro al Popol Vuh porque es el libro, es el legado histórico que mejor resume todas las tradiciones antiguas del planeta en cuanto a la creación, la formación del ser humano, desde Oceanía hasta África, hasta el origen de las tradiciones germánicas, hasta América. Todos vienen a decir lo mismo, que vinieron unos seres volantes cerca de este planeta y aquí infectaron la sopa original de este planeta con un germen que daría fruto a una raza inteligente. El Popol Vuh es el más gráfico de todos estos legados, pero resume a todos los demás. No es que sea una versión distinta, sino simplemente la más gráfica. Y la resumo rápidamente. El Popol Vuh dice que los hacedores, los fabricadores, no habla de dioses, sino de hacedores, fabricadores celestes, quisieron fabricar un muñeco que les adorara y les nutriera, les sirviera de alimento en este planeta. Entonces fabrican un muñeco de madera que funciona perfectamente, se mueve y funciona bien, lo único que no tenía inteligencia. Entonces ellos realizan una asamblea entre ellos, los fabricadores, y dicen, bueno, nos ha salido perfecto, pero no nos adora, no es inteligente, por lo tanto no nos adora como sus creadores, como sus formadores, por lo tanto no nos sirve. Entonces el diluvio, según el Popol Vuh, nace de la destrucción de este primer intento. Además ellos dicen, fue solamente un intento, un proyecto de humanidad. Lo destruyen con el diluvio y entonces intentan un nuevo ensayo y fabrican un muñeco perfecto que ve tanto como ellos, oye tanto como ellos y tiene la inteligencia misma de Dios. Está hecho a imagen y semejanza total de los formadores, de los hacedores. Entonces esto tampoco les interesa, vuelven a hacerlo al consejo y dicen, bueno, este es perfecto, nos sirve, pero se entera de nuestro juego, entonces no nos interesa. Entonces reduzcámosle la vista, literalmente, dicen, reduzcámosle el oído y reduzcámosle la inteligencia para que solamente sepa una parte de la realidad. Y entonces le ajustan este muñeco, le ajustan las clavijas, como nosotros ajustamos el motor de un coche de carreras, lo ajustamos tal vez para que no corra tanto. Y bueno, este muñeco perfecto reajustado somos nosotros hoy en día. Y bueno, esto que empieza con el Popol Vuh, con el origen de la humanidad en todas las antiguas tradiciones, acaba en por ejemplo un libro como el del premio Nobel Francis Crick, pues confirmando que según sus estudios fuimos fabricados por una supercivilización del espacio. Estoy seguro que las
de Andreas Faber-Kaiser han impresionado a mucha gente. Y se estarán preguntando lo mismo que te voy a preguntar yo ahora, Andreas. Entonces, si hemos de creer en el Popol Vuh, ¿cómo justificaríamos las religiones? Tal vez como un intento del hombre, de ese hombre ya con las clavijas ajustadas, con su inteligencia disminuida, para explicarse todo lo que no entendía, su propio origen, por ejemplo. Sí, por nuestra parte, sí, o sea, desde nuestra óptica, sí. O sea, lo que venía de arriba, necesariamente, como no era algo que se podía cotejar, porque no había elementos de juicio, de comparación con nada, pues necesariamente tenía que ser algo que procedía de la divinidad, de un origen absolutamente superior al humano. Desde el punto de vista de los hacedores, ¿por qué fomentaban la idea de la religión en el ser humano? Esto para mí sigue siendo un enigma. Pero se adivina un feudalismo cósmico muy claro. En el caso de la religión cristiana, el Yahvé es un señor feudal que guía a un pueblo y le promete una protección y una protección a rajatabla contra sus enemigos, contra cualquier incidencia negativa, a cambio de una adoración permanente y de una fe ciega en lo que le dice este ser Yahvé, que en modo alguno Yahvé se puede confundir jamás con la idea de una divinidad, origen y fin, o simplemente eternidad. Es un ser absolutamente cruel que no sé, en la persecución, por ejemplo, de los egipcios al pueblo de Israel en su huida, acaudillados por Moisés, la nube de Yahvé, que sirve de guía, en un momento dado, pues persigue a los egipcios, no solo los combate para que no persigan a los israelíes, sino que en su huida de los egipcios hacia Egipto, al darse cuenta que no tienen nada que hacer, se produce un ensañamiento de Yahvé con ellos que los aniquila incluso en su huida, que esto ya no se hace en ninguna guerra. Que se recurre al terror, el mismo Yahvé lo dice en los textos bíblicos: enviaré a mi terror delante tuyo, delante del pueblo de Moisés, contra los jebuseos, contra todos los pueblos que se te opongan en tu camino. Es decir, esto jamás puede ser un dios. Bueno, y esto es la parte de cristiana. En América, los aztecas tienen a Huitzilopochtli, que efectúa exactamente lo mismo con el pueblo azteca. También les lleva a través de un éxodo, vagando durante años por tierras americanas hasta establecerse en México. También hay una guía, en lo que la nube es para los cristianos en México, para los aztecas, es una águila negra que les guía, y hasta tienen un chisme parecido al Arca de la Alianza, por el cual se ponen en comunicación con su dios. Entonces los esquemas se repiten a nivel planetario. Yo no creo que una religión sea tan independiente de otra, sino que obedece a un plan muy bien urdido y muy bien estudiado y preconcebido. Y el mismo Buda tiene concatenaciones con Jesús absolutamente claras, desde su misma madre, desde el mismo nacimiento. Hay muchas similitudes. Y, por ejemplo, lo que antes dije del muñeco ajustado que cita el Popol Vuh, en el Corán, en el texto sagrado de del Islam, aparece lo mismo. También se le dice a Mahoma que forma parte de una raza fabricada a la cual solo se le permite ver una mínima parte de la gran inteligencia que existe en el universo. Está claro que se nos controla, y está claro que Andrea siempre produce polémica. Cuando tú mencionabas a Yahvé y hablabas de los cristianos, inmediatamente nos llaman y nos dicen, bueno, que Yahvé no tiene nada que ver con los cristianos, con la religión cristiana, puesto que Cristo no había nacido. Nosotros te hemos entendido, te refieres al pueblo judío y a todo el mogollón del pueblo judío. Sí, quiero decir que exactamente. Hay una correlación muy clara del cristianismo, basado sobre todo en una tradición bíblica anterior y de profetas, que si no se habría producido el fenómeno, o no se habría interpretado el fenómeno de Jesús, si no hubiera una base anterior judaica y bueno, de milenios de profecías y de profetas y de pueblo bíblico. Y lo más curioso, Andreas, es precisamente esa coincidencia de hechos, de catástrofes en todas las culturas. El diluvio no es privativo de la Biblia, sino que el diluvio se repite en todas las escrituras sagradas de todos los pueblos. En todas partes ha habido un diluvio, cuando sabemos que aquellos continentes no podían, o al menos lo imaginamos, no podían tener comunicación entre sí. Sin embargo, en épocas remotas ya se escribía sobre un diluvio que ocurría más o menos en las mismas circunstancias, y a veces con anécdotas muy muy parecidas.
También hay otras culturas donde hay una nave que salva a determinadas personas, a un determinado grupo, a unos elegidos. Y todo esto, lógicamente, intriga. Es un enigma horrible, tremendo. Sí, si me permites, amplío esto, por ejemplo, otra vez con el Popol Vuh. El Popol Vuh cita clarísimamente que el poder se obtiene en Oriente, y no es el Oriente americano, sino el Oriente pasado el Gran Mar. Cita que hay una separación de las aguas, exactamente la del pueblo de Israel y de Moisés al huir de Egipto. Cita que hay un pasaje en Oriente en donde se separan las aguas y se camina sobre piedras secas entre los muros de aguas. Y cita algo más asombroso todavía, que en Oriente los sabios adoran a una piedra conocida por el nombre de Kaaba en el Popol Vuh, que es la Kaaba del Islam. Hay muchas más cosas en las nubes del engaño. Nubes que han visitado la humanidad en todos los pueblos, en todas las culturas y en todos los tiempos. Las 2 de la madrugada. Seguimos hasta las 3 con ustedes. Y todavía seguimos un buen rato con Andreas Faber-Kaiser. Bien, vamos a volver a la actualidad, vamos a volver a nuestros tiempos. Hay alguien que nos controla, hay alguien que nos domina y que nos maneja, y eso está muy claro. Sean dioses, sean inteligencias galácticas, sea quien sea, el hecho es que la Tierra pues no es ese paraíso de libertad que muchos creen y que muchos luchan por conseguir definitivamente. Sabemos que alguien nos controla. Tú lo decías antes, y no es la primera vez que escuchamos estas palabras. Ni siquiera los gobernantes gobiernan. Los gobernantes también son gobernados. ¿Por quién? No lo sabemos. Pero hay países, como es el caso de los Estados Unidos, por los que Andreas Faber-Kaiser tiene una especial apetencia, sobre todo a la hora de la crítica. Y ahí no, hombre, si estoy en tu misma línea, porque sabes que muchas veces hemos hablado aquí, sí, de los americanos y de las cosas de los americanos, e incluso hemos llegado a decir que hay ovnis americanos que están ya sobrevolándonos, y que cuántas veces no se habrán confundido nuestros pilotos y habrán dicho, mira, un ovni, ¿de dónde procederá? ¿Del espacio o del espacio USA? Yo creo que existen ya y que se están confundiendo unos con otros. Sí, se confunden ya, sí. Pero lo que yo quería resaltar es uno de los capítulos de tu libro, donde se demuestra cómo un país que domina prácticamente, o que está en la cota más alta de tecnología del mundo actual, como son los Estados Unidos, pues imitan de alguna manera a esos supuestos entes creadores del hombre. Hay todo un proyecto que Andreas amablemente nos va a contar ahora, que tiene un curioso nombre. Y esto no es una película de espionaje, no es película, no es ficción, es realidad. El proyecto se llama MK Ultra, un proyecto puesto en pie por la CIA con una larga historia, con una trayectoria increíble que nos cuenta ahora Andreas Faber-Kaiser. Bueno, sí, te la cuento, os la cuento. El proyecto es antiguo, es del año 49, comienza en el año 49, pero no se conoció hasta 1975 a nivel público. En 1975, una serie de periodistas americanos logran obligar a Stansfield Turner, entonces director de la CIA, a que explique ante el Congreso americano por qué se suicidó una persona en acto de servicio, que esto era algo que no cabía en la cabeza de nadie, como alguien en acto de servicio llega a suicidarse. Bueno, cabía en la cabeza, por ejemplo, de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, pero en Estados Unidos en el 73 no. En 1973 Frank Olson era un hombre al servicio de la CIA que experimentaba con drogas en su propio cuerpo y dentro de un amplio programa de control mental. O sea, estaba experimentando concretamente el LSD, cómo podía afectar a las reacciones mentales del cerebro humano. Este hombre se suicida y la CIA aquí creo que cometió un error, un desliz, al afirmar que murió en acto de servicio. Unos periodistas no se tragaron esto de suicidarse en acto de servicio, como digo, y entonces obligaron a que dos años más tarde, en 1965, el director de la CIA tuviera que declarar. Entonces salió a reducir toda la historia de MK Ultra, que nace en sus principios en
en la acusación y en el interrogatorio al cardenal Misenci en Polonia, en Hungría, perdón. Y bueno, porque ahí se dio un caso de que el primado de Hungría, Misenci, confesó hechos que no había cometido. O sea, fue un interrogatorio por parte de los rusos en el que él se confesó realmente culpable de hechos que, vamos, que todo el mundo le dejaron asombrado de que se confesara culpable de ellos. Entonces, los servicios de inteligencia americanos adivinaron por ahí que los servicios de inteligencia rusos estaban aplicando un lavado de cerebro y les interesó este lavado de cerebro. Entonces, en principio, ahí nace el proyecto MK Ultra como un proyecto de defensa para averiguar qué es lo que sabían los rusos. Pero claro, en cuanto uno se mete en estos campos, automáticamente, bueno, uno, quiero decir, los servicios de inteligencia o servicios militares de un país o de una superpotencia en este caso, lógicamente aprenden para aplicar a ellos, no solo para saber lo que sabe el otro, sino para superarlo en estos conocimientos. Entonces nace un amplio proyecto, al darse cuenta los americanos de que se puede conseguir por este medio, y un psiquiatra de la Cornell University, entonces amigo del anterior director de la CIA, Alan Dulles, crea una sociedad, por indicación de Alan Dulles, lógicamente, con el nombre de Society for Investigation of Human Ecology, Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana, que no fue nada más que una tapadera, además con el nombre ecológico, de la aplicación y el ensayo de todo tipo de experimentos mentales con el ser humano. Bueno, ahí nace el MK Ultra. El MK Ultra, no sé, te puedo decir que en su momento álgido, de 1952 a 1965, se invirtieron en este proyecto 1.500 millones de pesetas, que hubo unos 185 investigadores o sabios adscritos al proyecto, que se efectuaron 149 experimentos distintos en 44 universidades e institutos americanos, en 15 fundaciones, que eran otras tantas tapaderas, en 12 hospitales y en 3 penitenciarías. Hablando de penitenciarías, uno de los ensayos que se realizaron dentro de este programa de control mental, en esta ocasión no americano, sino alemán, fue, por ejemplo, el suicidio inexplicable, absolutamente inexplicable, por simultáneo, en celdas absolutamente aisladas, de los últimos encarcelados de la banda Bader-Meinhof en Stuttgart, hace pocos años. A ver, ¿qué más? Es que hay tanto. Se ponen los cabellos de punta, de verdad. Sí, bueno, lo más grave del MK Ultra, en donde desembocó el proyecto MK Ultra en días recientes, fue en el año 78, creo que fue, el suicidio colectivo de la Guayana, el famoso templo de pueblo de Jim Jones. Fue un desenlace fatal, o sea, perfecto para los servicios de inteligencia, por cuanto funcionó a la perfección, de cómo 900 personas, y poco importa el número, porque ya lo digo en el libro, si hubieran habido 9.000, no 900.000, en la selva de Guayana en aquel momento, pues se habrían suicidado los 900.000. Es crear la chispa y corre sola y en una hora o dos horas se suicidan todos. Yo creo que merece la pena, Andreas, que ahondemos un poco en lo de Guyana, porque si lo de Guyana, que se nos presentó como un ataque definitivo a las sectas, realmente era algo del proyecto MK Ultra, pues podríamos pensar tal vez que muchas de las sectas que están funcionando en estos momentos por todo el mundo, y más concretamente en España, que es lo que nos interesa, pueden estar también controladas por servicios de inteligencia, bien sean de los Estados Unidos, bien sean de otros países. Sí. Incluso algunos movimientos ecologistas que están siendo ya acusados de cobrar directamente de Moscú, pues podrían estar también perfectamente, al menos sus dirigentes, podrían estar en manos de los servicios secretos. El hecho es que el mundo entero, por lo menos las potencias, reconocen que ese tipo de control mental se está efectuando, incluso, y a ti te lo han contado autoridades españolas, por lo menos ellos conocen esto. No vamos a decir que en España se haga, se analice, se estudie, se investigue, pero sí conocen estos mecanismos y estas técnicas. Sí, sí, sí. No conocen, naturalmente, que dice un servicio de inteligencia americano o soviético, por ejemplo, no les va a contar todo lo que está, pero sí saben que se está experimentando a este nivel. Y en España, en algún caso, sí se aplica. Porque no fueron 900 infelices que se suicidaron, sino 900 seres que fueron inducidos al suicidio por los servicios de inteligencia americanos para poner en pie un experimento, para demostrarse a sí mismos que aquello funcionaba. En definitiva, no se encontró, o se dijo que no se había encontrado, el cadáver de Jim Jones.
que bueno, que había uno que se le parecía, pero que nunca se aseguró que fuera él. Tal vez Jim Jones volviera de nuevo a los Estados Unidos a cobrar su paga. Sí, no, yo creo que está muerto, ¿eh? Lo que pasa es que sí, está muerto. Lo que pasa es que el cadáver de Jim Jones posiblemente esté, bueno, seguro, para mí, está en manos de los servicios de inteligencia, precisamente para acabar de estudiar su cerebro, cosa que posiblemente haya sucedido también con el cerebro de Kennedy, que también lo explico en el libro. Lo tenía preparado para dentro un ratito. Sí, pero es posible que el cerebro de Jim Jones esté o haya estado bajo interrogatorio después de muerto. Este punto tenemos que ponerle hasta una ráfaga musical incluso, porque yo creo que merece la pena que nuestros oyentes se planteen la posibilidad de interrogar a alguien después de muerto. ¿Puede ser esto posible? La mayoría de ustedes han escuchado hablar de la hibernación. Era algo así como congelar a un cuerpo que tenía una enfermedad incurable y esperar el momento en que la ciencia tuviera remedio para esa enfermedad. Andreas Aberkeiser en Las nubes del engaño nos plantea una posibilidad más horripilante y mucho más barata: no conservar el cuerpo entero, que ya no sirve para nada porque, entre otras cosas, o está mal herido o está viejo, pero sí el cerebro, si se conserva en buen estado, el cerebro crionizado o conservado en unos determinados líquidos, en unos determinados sueros, puede seguir vivo mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y nos cuenta Andreas que conectándole determinada tecnología se podría interrogar a ese cerebro, y ese cerebro seguiría pensando, seguiría rindiendo, y si es el cerebro de un político, de un gran estadista, nos podría contar los últimos secretos. Precisamente ya apuntaba Andreas que alrededor de Kennedy, que ha habido tantas y tantas leyendas, tantas y tantas historias, ha habido una que él publicó en uno de los últimos números de la tristemente desaparecida revista Mundo Desconocido. Ahí ya apuntabas algo de la posibilidad del robo del cerebro de Kennedy en un traslado de hospital a hospital. Pero yo creo que habría que ahondar un poquillo en ello. Sí, y si me permites, vuelvo otra vez a la antigüedad, antes de entrar en esto. Sí, cómo no. Porque exactamente lo mismo aparece en la mitología germánica, en donde Mimir, el tío de Odín, desea tener un conocimiento total. Entonces le pide a Odín el conocimiento, y una vez muerto el individuo, en la mitología germánica el cerebro seguía respondiendo a las preguntas que se le hacían. Es exactamente lo mismo que está aplicando aquí una vez más. El cerebro de Kennedy, según una investigación muy amplia que realizó David Lifton hace ya años, y que publicó además en un libro que se llama The Best Evidence, la mejor prueba, según esta investigación que realizó, hay un momento vacío en el traslado del cadáver de Kennedy entre el Walter Reed Hospital en la base de Andrews, y que estaba 5 minutos de vuelo en helicóptero de Bethesda Naval Hospital, donde realmente se analizó luego el cadáver, y a este último hospital, el Bethesda, ya llegó el cráneo trepanado. Hay marcas en el cuello, marcas muy claras, ¿verdad? Hay marcas muy claras, sí. Y lo que parece ser es que se extrajo el cerebro de Kennedy para criogenizarlo y para interrogarlo en el futuro. ¿Con qué finalidad? Posiblemente hay dos versiones. Una, para saber quién fue realmente el asesino, porque parece ser que Kennedy sabía quién estaba intentando atentar contra él, entonces se quería saber quién realmente era el que había organizado el asesinato de Kennedy, porque solo Kennedy parecía saberlo, él mismo. Y otra razón era, pues, simplemente para interrogar otros conocimientos de Kennedy como estadista. Y aquí debo decir que, por ejemplo, antes, cuando hablamos de que los gobernantes no gobiernan, pienso que el único gobernante, por lo menos del siglo XX, que sabía realmente lo que estaba gobernando, era Yuri Andropov, que era el único gobernante
que yo recuerde, que reunía todos los poderes en una sola persona. O sea, el presidente del partido era secretario del partido, era el jefe de gobierno, y era al mismo tiempo, lo que todos los demás no son, el jefe de los servicios de inteligencia, tanto de la KGB como de la GRU, que es el servicio de inteligencia mental en la Unión Soviética. Era el único hombre que tenía todas las cartas en su mano y que tenía lo que los demás estadistas no lo que tienen, que es la parte del servicio de inteligencia, que normalmente son los que guían al estadista. En este caso lo tenía todo. Pero curiosamente Yuri Andropov también muere pronto. Sí, muere pronto, y porque cometió además un fallo, el único fallo creo en su época de estadista, que fue el derribo del avión coreano. Derribo justificable hasta cierto punto, por cuanto era un avión de espionaje americano declaradamente. Pero bueno, fue un error, sí. Misterio sobre misterio. Todo no se puede contar porque todo no se sabe. Pero queda claro que lo que ocurrió en la antigüedad, de alguna forma está volviendo a ocurrir. Sí, y aquí es donde antes me preguntaba si los dioses siguen aquí o por qué ya no son dioses. Que en la antigüedad solo podían ser interpretados como dioses o como divinos unos fenómenos que el hombre pues no podía comparar con nada más, entonces eran necesariamente divinos. Cuanto más estamos nosotros avanzando en el conocimiento tecnológico, de poderes mentales, etcétera, pues estamos descubriendo que lo que era divino pues lo estamos comenzando a hacer nosotros. Entonces, o nosotros nos estamos transformando en dioses, o estos dioses no eran tales dioses. Y pienso que aquí el ser humano, también somos el único ser vivo del planeta que está creciendo. Quiero decir que los demás seres vivos siguen en un estado más o menos igual durante milenios, mientras que el ser humano del siglo XX, por ejemplo, nosotros no tenemos nada que ver con el ser humano de la antigüedad, ni de la prehistoria, mucho menos, ni de la época romana, ni de la media. Tenemos otros conocimientos, otras inquietudes, otras metas, en fin, y tenemos una visión del universo absolutamente distinta y de nuestro entorno. Y pienso que estamos el momento en que salgamos realmente a colonizar al espacio exterior es cuando entremos en nuestra mayoría de edad, y entonces tal vez se va a dar un contacto más abierto con otras inteligencias que están fuera. A ver, pero ocurre algo realmente curioso con todo esto. Bien, el hombre empieza de pronto a evolucionar y en muy poquitos años avanza, pues yo diría que mil veces más que en toda su historia anterior. Era impensable volar, era impensable poder transmitir las palabras a distancia, como estamos haciendo ahora, a casi 600 kilómetros de distancia, y estamos dialogando. Esto era impensable, esto hubiera sido brujería absoluta. Es un tópico, ya lo sé lo que estoy diciendo, pero no me importa, creo que estamos rodeados de tópicos por todas partes. Pero es que asumimos ya la realidad tecnológica de nuestro tiempo y no nos damos cuenta de la magnitud de lo que estamos haciendo. Sí, porque además hay un peligro grave, y vamos derecho hacia ahí, que es que estamos dejando de ser todos los naturales que éramos y nos estamos mecanizando y ordenizando, si se puede decir así, cada vez más. Quiero decir que el hombre se está convirtiendo en máquina, no por sí mismo, sino por los utensilios que está usando, que cada vez el ser humano depende más de elementos, como antes tú decías, el teléfono, o la radio misma, o las calculadoras electrónicas, o el ordenador, y estamos dejando de cultivar nuestras facultades para entregarnos. Por ejemplo, en la antigüedad, si no había teléfono, ni no había cartas, no había correo, no había formas de trasladarse rápidamente de un país a otro, o de una ciudad a otra, pues era lógico que el hombre tuviera que recurrir a la telepatía, por ejemplo. Y todo esto se ha ido atrofiando porque hemos usado elementos de ayuda externos. Por ejemplo, los niños de hoy, del año 84, con las calculadoras que tienen, no calculan ya como calculábamos nosotros niños mentalmente. Y se va atrofiando, se irá atrofiando la facultad de calcular matemáticas mentalmente, porque tenemos los suficientes utensilios mucho más perfectos y rápidos que nos ayudan. Así con todo. Que por ejemplo, en el Kennedy Space Center en Estados Unidos se está aplicando ya, hay un proyecto que se llama Expert Systems, sistemas expertos, que es una aplicación de inteligencia artificial, en donde a determinados profesionales, médicos, químicos, expertos en cualquier campo, se le está pasando todo lo que ellos saben en su cerebro, todo su conocimiento, a ordenadores, porque el ordenador lo va a conservar cuando se muera aquel médico. Si un médico tiene un conocimiento adquirido durante una vida, esto se pasa a un ordenador, todo lo que sabe,
Y sumado a la experiencia de otros médicos, es un súper ordenador médico para cualquier emergencia. Así con varios campos, como la medicina, porque es más claro, tal vez, para entender. Y bueno, nos estamos entregando a la maquinaria. Y bueno, con la conquista especial más que se nota más que nada. Pero es que es lo que te decía yo, Andreas, que de pronto esto surge de una forma muy, muy, muy rápida. Estamos cientos y cientos de años con las carretas y los bueyes, y prácticamente de ahí pasamos ya al ordenador. Sí. Porque históricamente el tiempo transcurrido en nuestra historia tecnológica no significa nada en la magnitud del tiempo transcurrido desde que el hombre es inteligente. Entonces da la impresión de que alguien nos lo ha entregado porque conviene en algún programa, en algún plan, interesa que el hombre, bueno, pues tal vez se entretenga con eso, o tal vez conviene que nos atrofiemos, que no pensemos demasiado y que juguemos y que entreguemos nuestra propia experiencia, la entreguemos al ordenador. En definitiva, tal vez es que si servimos de alimento para alguien, tal vez la inteligencia sea el producto último que alguien nos vampiriza, o pudiera ser en tu criterio. Sí, puede ser. Bueno, también estoy bastante de acuerdo, por ejemplo, con Salvador Freixedo, con su teoría de la secreción que segregamos, que no conocemos, alguna energía que segregamos cuando estamos sufriendo, que él lo aplica como una explicación del gran sufrimiento que existe en el mundo, que se fomenta en este planeta, porque lo que estamos segregando mientras sufrimos debe alimentar a alguien. No sabemos cómo, pero bueno, sería una explicación lógica, sí. Sí, y además tienes razón, porque aquí hemos hablado alguna vez de las endorfinas endógenas, que, como todo el mundo sabe ya, son las drogas que produce el cerebro ante las cosas placenteras. Sin embargo, cuando sufrimos, pues tal vez segreguemos esas extrañas y sutiles energías que aprovecha alguien, pero no nosotros, porque nadie quiere sufrir. Sí, pero sin embargo, todos sufrimos. Exacto, todo el mundo quiere ser feliz, y en cambio hay un fomento permanente de la infelicidad en guerras, en tragedias personales, o en estados de ánimo de las personas, que son de hecho inexplicables en un plan bien trazado para la fabricación de un ser, o no sé, o sea, no es un plan ideal el que hay con nosotros. Por esto yo hablo de un juego siempre, porque pienso que alguien se está llevando un juego sucio con nosotros. No es un plan ideal para nosotros. Exacto, para esas entidades tal vez sí. Sí, de acuerdo, porque igual que nosotros no preguntamos a un tigre en África si quiere venir al zoológico de Madrid o de Barcelona, pues que sí, que para nosotros nos parece muy bien coger un tigre y aislarlo de su hábitat, y no le preguntamos si quiere venir o no. Y tal vez algo así esté pasando con nosotros, también es posible. Es posible y es terrorífico el pensarlo, pero bueno, no es tan ilógico. Porque hay algo, hay grupos muy, muy, no diría exclusivos, no diría gentes de élite, sino grupos sueltos por ahí, que siguen pensando, que se rebelan contra todo esto, y que siguen pensando. Y bueno, son grupos que generalmente, si los analizamos de cerca, vemos que van desapareciendo, que van cayendo uno a uno. Alguien parece que no tiene mucho interés en que sigamos pensando. Me acordaba también ahora de 1984, de Orwell, sí. Del dominio de toda la sociedad, del manejo de toda la sociedad. ¿Por quién? Por alguien que no existe realmente, ¿no? Exacto, sí. Verdaderamente tremendo. Y no sé, el silencio del fenómeno OVNI, por ejemplo, a nivel oficial, ahora ya vamos a cosas concretas, el por qué, por ejemplo, el Estado Mayor del Aire en España, pues no se pronuncia, pues es únicamente por esto, para no reconocer que un ente, digamos, que quiere controlarlo todo, pues se le escapa algo a su control, que serían los ovnis, que entran en nuestro espacio aéreo, pues sin preguntar si puede entrar o no, sin autorización de navegación, y bueno, hacen lo que quieren en nuestro espacio aéreo. Entonces, antes que reconocer que esto sucede, el señor que lo quiere controlar todo, pues tiene que decir: esto no existe y son fantasmadas que veis vosotros, y así. Ahora se me ocurre, perdona, en lo del control, antes hablábamos de Jim Jones en la Guayana. El senador americano Leo Ryan, que fue a investigar toda la historia de lo que estaba sucediendo en la Guayana y que acabó siendo asesinado ahí mismo, fue el que desencadenó que el que se relacionara con el proyecto MK Ultra todo lo de la Guayana, por cuanto sus hijos, claro, investigaron su muerte y llegaron a la conclusión de que formaba parte todo aquel montaje de la Guayana del proyecto MK Ultra. Pero lo curioso, que no lo digo en el libro porque esto me enteré después, ahora, hace 3 meses, lo curioso es que una de las hijas que decidieron hacerle un juicio al gobierno americano por este asesinato de su padre dentro del proyecto MK Ultra, una de estas hijas, Patricia en concreto, Patricia Ellen Ryan, hoy en día
está como una de la un miembro más activísimo en una nueva secta que está al norte de California, y que, te soy sincero, me he olvidado del nombre ahora, o sea, no es que no quiera decir, es que me he olvidado. Pero bueno, lo curioso es esto, que una persona que se ha dado cuenta de que su padre ha sido muerto dentro de este experimento mental, hoy en día, después de haber hecho la denuncia, ha retirado la denuncia, los hijos de Ryan, y ella forma parte de una nueva secta en California. Que claro. Sí, que el peligro de las sectas es inmenso y es peor que la droga realmente. Te diré que en estos momentos sé que hay un determinado grupo político español que por lo menos, pues va a hacer una interpelación, no sé si en el Senado o en el Parlamento. Pero te puedo decir ya que hay alguien en España muy inquieto con el tema de las sectas. Me lo comunicaba hace muy poquitas horas, que pensaban ponerlo en marcha, y pensaban ponerlo en marcha además con toda la fuerza judicial que se pueda para investigar todo esto. No creo que van a conseguir mucho. Sí, es lo que te voy a decir. Si me dejas adelantar el resultado, no van a contestar, como no contestaron a Mújica cuando preguntó lo de los ovnis de Manises en el Parlamento, y como nadie todavía ha contestado por qué hubo 300 y pico de muertos a raíz de un síndrome tóxico que con la colza creo que muy poco tiene que ver. Efectivamente, parece que tiene muy poco que ver. Y sabes que hubo muchas sugerencias por parte de personas aisladas, sugerencias que llegaban antes de que se hablara de la colza, cuando simplemente había surgido el síndrome. Ya había sugerencias que señalaban a determinados puntos. Bueno, no vamos a complicar un asunto que está muy complicado en estos momentos, pero que efectivamente, tú lo decías, parece que ahora, en definitiva, la colza no tiene nada que ver. Yo creo que jugamos, o juegan, mejor dicho, con armas muy peligrosas. Sí. ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Quién? Bueno, en este caso son ensayos clarísimos. Para mí, clarísimos. Ensayos de cómo no destruir todo lo que se ha creado en este planeta, y sí destruir al enemigo. ¿Han oído ustedes, señores? No hace falta la bomba de neutrones, hay sistemas más baratos. Sí, o sea, si en el sur de Alemania sueltan los contenedores que tienen de armas, bueno, de bacterias y de arma química, es que no hace falta ni las cabezas del SS-20, ni misiles, ni pimientos en vinagre. Sí, supongo que a ti, igual que a mí, se te ocurrían palabras más fuertes. Sí, me freno. Bien, Andreas, el tiempo va pasando y yo creo que nuestros oyentes en estos momentos están deseando de tener tu libro entre las manos. Desde aquí se lo recomendamos. Libro interesantísimo. Es una obra que merece la pena tenerse, no solamente por pasarlo bien, porque seguramente no lo van a pasar ustedes bien, seguramente van a sentir un frío, un extraño frío por la espalda, pero son cosas que hay que saber si queremos defendernos de esos entes que parece que juegan con nosotros. Andreas, ¿cuándo la segunda parte de Las nubes del engaño? La segunda en septiembre. Las nubes del engaño es la historia hasta el siglo XVII, y la segunda parte se llama Fuera de control. Es todo aquello que no controlan quienes quisieran controlarlo todo, y aparecerá en septiembre y va hasta el año 84, hasta hoy mismo. Quería decir, ya que dices esto del escalofrío que van a sentir algunos lectores de lo controlados que estamos, que ahí, no sé, recomiendo una vez más, porque intuyo que esto es casi el final de lo que vamos a decir aquí, que bueno, que cada cual individualmente, de tanto en tanto, y si lo hace cada día mejor, se separe de lo que está viviendo, se aísle un momento, que sean 5 minutos, y piense si lo que está haciendo lo quiere hacer por él mismo, o lo está haciendo porque se ha visto inducido o movido a hacer aquello. Que siempre sepa si lo que está haciendo es un acto libre o es un acto obligado. Si es obligado, que huya lo más rápidamente posible. Andreas, yo que no te aprecio, te quiero, y lo sabes. Sí, igual que quiero a tu mujer, Mercedes. Y bueno, me da la impresión, escuchándote, que hay un nuevo Andreas Faber-Kaiser. Que hay un nuevo Andrés. Un nuevo Andrés que ha surgido, pues tal vez de una serie de experiencias vitales, un nuevo Andrés que surge con un nuevo empuje, pero también con una nueva filosofía, una nueva forma de ver la vida. ¿Es cierto eso o es una imaginación mía? Sí, es cierto. O sea, me he dado cuenta, te lo explico, a ver, que lo que yo buscaba, que es el por qué existimos y a dónde vamos, que era una ambición muy grande a nivel universal, saber qué es el universo y, bueno, si hay gente ahí fuera que viene aquí y tal. A base de investigar esto me he dado cuenta que el juego está mucho más cerca, o sea, que sí que existe ese juego de fuera, pero es demasiado ambicioso para una vida, entonces ahí no voy a llegar.
Entonces me voy a concretar mucho más en ver el juego que se llevan aquí con otros, que es una delegación del juego de fuera, no es nada más, es una concreción en este planeta de lo que puede estar pasando a nivel universal o cósmico. Entonces, como este planeta lo tengo más a mano y aquí estoy convencido de que hay unas manos que se mueven detrás de todo el juego, que son localizables, no creo que sean tan etéreas. Entonces creo que se puede hacer mucho. Será una buena labor, Andrés. Fuerte abrazo y mucho éxito. Igualmente, y gracias a ti.